Bueno, pues hola y muy buenas a todos. Opa. Vale. Siempre pasa lo mismo. Voy a hacer el saludo y en emergencia, pues. Entra directamente la emergencia. Así que nada. Bueno, pues hola y muy buenas a todos. Estamos aquí en otro video más de. De Emergency 4. A ver. Que terminen de colocar. Voy a mandar una bomba urbana ligera. Pues eso. Otro video más de Emergency 4. Que hacía tiempo que no lo traía. Estamos con Barcelona Moz. Mod del que soy colaborador. Y bueno. Esta furgoneta. Está que aparcada, habrá algo aquí de la Cruz Roja. Así que bueno, vamos a ver qué tal se da el día de hoy. De momento ya empezamos fuertes con un incendio. Al cual he mandado una bomba urbana ligera. Pero me da que voy a mandar una pesada también, por si acaso. Bomba rural, no, bomba urbana pesada. Más que nada porque no me fío. Se está extendiendo ya el incendio y no me fío un pelo. Va a coger. Vamos a mandar una patrulla. Vale, no sé si estará muy alto. Vale, tú y tú, mangueras. Espero que se escuche relativamente bien. Y se me escucha a mí por encima de todo. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, tú conectar aquí la manguera. Tú aquí. Y tú vete quitando gente, por favor. Y tú eres conductor que también puedes quitar. Vale, métete ahí atrás. Venga, va. Gente con mangueras, ya. Hay un coche de la Guardia Urbana. Vale, vosotros dos ya los podéis soltar y volver aquí. Bueno, igual me pasa un poquito, pero quiero ser un poquito más preventivo que otra cosa. Esto aquí al principio puede parecer que es un incendio pequeñito, que no tiene mayor importancia, pero en el momento que este incendio se empieza a extender, ya lo habéis visto que lo hemos pillado a punto de extenderse a la casa. Si se llega a extender a la casa, hubiésemos tenido problemas y serios. Así que mejor prevenir que curar. Vale, veo que vosotros ya no hacéis falta. Vale, vosotros tampoco hacéis falta. Perfecto, pues ahora. Los de la Guardia Urbana a patrullar. Hola, a la base. Y tú también, al parque. No. Los dos aquí, ya. Cagando leches. Y va a llevar la furgoneta de. Bueno, esta sería la de atestados, creo. No estoy seguro, creo que sí. En la nueva versión de Barcelona Mod. Podéis ir viendo ya algunas unidades en Facebook y así. Está. El día que estoy grabando. Han publicado la ambulancia nueva del SEM. Que esa yo creo que no la ha tocado, creo. Creo recordar que no la ha tocado. Pero bueno, que les ha quedado muy muy bien. Y en la nueva versión va a haber una unidad de atestados. Que de hecho me dijo otro día. Joder. Bueno, me dijo el otro día, no, hace tiempo ya. A ver que, si le podía echar una mano. A ver, tú, termina de llegar ya, pesada. Pesado que eres. Y de hecho, pues les he hecho una mano también para hacerla. Va a haber unidades completamente nuevas. Y bueno, va a haber sorpresillas. No sé si me dejan que las cuente todavía o no. Así que, por si acaso, no os voy a contar ninguna. Atención,
Hostia, al lado de la puta comisaría, macho. No me gusta nada, porque generalmente este mod me da un problema. De hecho, si se para, o sea, si se me cierra el juego, porque cuando paso por encima de la comisaría de la Policía Nacional se me para el juego, no sé por qué, seguiré grabando en una partida nueva. No sé por qué, dice el juego que se crashea y se crashea, así, by the face. Vale, vosotros ahí. Tú, cizallas. Tú también. Ah, no, tú no necesitas cizallas. Perfecto. Tú vete curando a uno ya por ahí. Vamos a traer por aquí a un vehículo interrender. No sé hablar. El soporte vital básico y al. Y al BIR. Vehículo de intervención rápida. Tu ponte ahí atrás, justo. Imagino que lo del fallo que me da por el por la Policía Nacional. Que yo nunca la uso en este mod. No es, yo nunca la he usado en este mod. No es porque me dé el error en sí. Es porque en Barcelona la Policía Nacional no hace. O sea, no trabaja como tal, como estamos acostumbrados a verles, por ejemplo, en. Yo qué sé. En Madrid o en Valencia. O sea, no trabajan de igual manera. Vale, tú muévete ya sin sirena, pesado. En Barcelona hacen más cosas de, por ejemplo, de DNI y así. Vale, perfecto. Técnico del SEM. Coge una camilla. Y el técnico de la ambulancia también. Ya que tenemos ambulancia de bomberos, ¿no? Que por cierto, que la han cambiado. Ahora es diferente, creo. La real es diferente ahora. Y va a ser diferente. Imagino, o espero. Bueno, voy a dejar. Ay, voy a dejar de decir cosas porque es que al final la lío. Al final veo que la lío y os digo lo que no tengo que decir. Así que os quedáis con una intriga, al menos por mi parte. Al menos por mi parte hasta que me dejen decirlo. Vale, la ambulancia de bomberos ya puede hacer su servicio. Ya puede llevar al enfermo o herido, como queráis llamarlo. Y Miranda de Bromoz, pues por si alguno pregunta, pues está en proceso. A Miranda de Ebro todavía le queda bastante. Bastante. Se va a intentar sacarle para verano. No creo, no creo. Pero bueno, a ver si la nueva. Me comentaron que a ver si la nueva versión de Barcelona Mod igual estaba para Semana Santa. Igual, no estoy seguro. En Cádiz Mod, no sé si habréis oído hablar de él. Bueno, pues si no habréis oído hablar de él, también está en desarrollo. Y ese sí que ahora mismo no sabría deciros para cuándo estará. Pero bueno, que pronto, yo solo puedo deciros que pronto vamos a tener nuevos mods o actualización de mods, oye. Vale, vamos a llamar a dos grúas ya, que vayan viniendo. Pim pam. Por aquí. Másate con sirena. Toda la base. Y aquí se puede quedar solo un coche de policía. Volver a la comisaría. Sí. Comisaría. Y aquí pues se puede quedar solo el coche de policía hasta que vengan las grúas. Ahí está aparcado. Ahí está esto, le voy a poner el puente nada más iluminado. Ya no hay mucha emergencia. Voy a dejar solo un tío ahí. Ahí va, ahí va. ¿Qué hace San Bikini? ¡Eso es multa, señorita! ¡Venga aquí! ¡Eh! Detenida. Por exhibicionismo.
Contra la pared. Vamos a ver. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuál era el dedito, pero hace poco, en Barcelona, creo que fue, sí, en Barcelona, debieron hacer algo contra, vamos, para esa gente que sale de la playa y va como está en bikini, va por la acera, por el paseo marítimo. Debieron hacer algo en plan de multa. No me acuerdo de cuánto era la multa, pero multa. Así que esa señorita se lleva multa. Yo no quería, me han obligado. Por cierto, aquí tenemos a estos tíos que los hemos dejado abandonados. Pero muy abandonados, la verdad. Vale. Central, terreno al parque. Tú al parque. Tú vas a mover la furgoneta. Ponla aquí, delante del vehículo. Ahí está. Se ha convocado una manifestación Joder, ya pacífica. la estamos Detén a liando. los manifestantes y trasládalos a la base. Bueno, a poner conos. Esto de los conos podría tener, que no estoy diciendo que lo vaya a tener, podría tener alguna función en plan. A ver, ¿me dejo yo alguien por aquí arriba? No, ¿tú tienes los dos? Sí. Pues tú vete a la comisaría. Podría tener alguna función en plan tipo redirigir, pero que se pasasen a este otro carril. De hecho, hay un plugin que voy a intentar ponerlo en Miranda de Bromoz. Y es cuando tú le das a este, por ejemplo, este, le das aquí a redireccionar, que sale como una ruta, ¿no? Y puedes ponerle tú la ruta que quieres que hagan los coches. Con lo cual, si yo a este tío le mando aquí, delante de la furgoneta, y le pongo a redirigir, saldría una ruta, lo podrías elegir tú. Y entonces le pondrías la ruta, por ejemplo, de rodear la furgoneta. Entonces el coche rodearía la furgoneta y seguiría por el mismo carril. Es una cosa muy extraña, la verdad, no Central, terreno a comisar. la vi un poquito por encima, me la pasaron también de Barcelona Moz y la verdad es que, oye, me gustó el plugin. A ver, necesito, vamos a sacar todos estos y fuera. Vale, vamos a abrir lo que viene a ser la zona de operación. Vale. Lo primero es blindarlo todo. Que no entre ni salga nadie. Bueno, que salgan a poder sí, a poder ser, sí, pero sin liarla. Eso es lo primero. Segundo, redireccionales. Seguimos por aquí y voy a pedir. El coordinador puede pedir ambulancias, a ver. Sí. Pues voy a llamar a un coordinador y al vehículo de intervención. No, perdón, 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 perdón. Es una manifestación, así que voy a llamar a los orca. Que en teoría los. Mira, que los orcas se pueden poner el uniforme de protección. Así que vosotros dos para adentro, vosotros dos para adentro. Este es el BIR y este. A ver. Ah, los dos traen coordinador orca. Ah, pues vamos a mandar el patrol, que me gusta más. Perfecto, perfecto. Vale, voy a meter un tío dentro de este coche. Así, cuando venga la ambulancia se puede mover. Por aquí. Vamos a hacer. Tú, bueno, tú te vas a posicionar de aquí. Ahí está. Vas a ponerte por aquí, a que no pase nadie. Y aquí, ¿qué tenemos? Este es el Nissan. Vale. Este es el de los Arros. Este es el Qashqai. Ahí está. Vale, que salga este coche de ahí. Vale. Pues el extra y le voy a dejar ahí metido con dos policías aquí.
El cascai que tiene al inspector de los Mossos. Lo voy a dejar aquí detrás. Y el patrol de los Arro. Lo voy a meter aquí. Y tú de momento os vais poniendo el uniforme de protección. Vale, me tengo que dar prisa porque la van a empezar a liar dentro de nada. Vale, tú entra aquí por si acaso. No. Vale. Y dejad salir a este coche, por favor. Hostia, voy a dejar ahí el coche, que así si se van, se van para allá adentro. Perfecto, perfecto. Ni se os ocurre entrar, ¿eh? Que os reviento. Y si hace falta, hago el cordón policial así, torcido, además por culo. Bueno, tú y tú. Ah, no. ¿Cómo? Que el coordinador no puede. O sea, solo puede el técnico. Ah, y aquí no me puedo poner. Hostias. Anda, que solo es en las ambulancias. Pues lo tengo un poco jodido. Pues vamos a mandar una ambulancia de. Vamos a mandar una ambulancia de estos. Y aquí, a ver. Uno, dos, cuatro furgones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Casi nada. Vale, dos, tres allí y uno aquí. Ahí está. Joder, estaría guapo hacer un plugin en plan. Lo que tienen del sonido, ellos. Tienen como algo que. Bueno, tienen como algo, no. Tienen esta cajita de aquí arriba. Hace un sonido estridente para que los manifestantes se disuelvan, ¿no? Molaría tenerlo también. Que sería un poco jodido de escuchar. Vale. Me gustaría dejar la recta, tío. Ahí está, perfecta. Y tú ahí. Madre mía, madre mía, madre mía, el cordón policial que hemos hecho. Y ahora esta, ¿por dónde la paso, tío? No entra, no, no entra. Pues bueno, la vamos a dejar ahí aparcada. Y que sus policías vengan por aquí detrás. Ahora podemos hacer dos cosas. Hacer sangre o ir en plan sigilo, entre comillas, que se irá lanzando una bomba de gas o de humo. ¡No! ¡Quieto! ¡Hostias! Ese no debía haber entrado. Bueno, da igual. Estos que se vayan poniendo aquí los trajes de protección de los orca. Cuando veis una manifa y los tíos así, ya sabéis por qué es. En teoría, no sé lo que es, pero creo que tienen como un chaleco. No, no sé si es chaleco antibalas o es un chaleco más duro, reforzado. Y el casco es. El casco es tipo a estos. Es tipo a estos. A ver. No me quiero yo aquí demorar mucho. Pero. No, fusiles no, hombre, por favor. Por favor, que no son terroristas. Si fuesen terroristas, pues igual sí. Pero como no lo son. Los escudos en parte son un poquito para hacer el paripé, ¿no? Pero estaría bien que el tío con escudo pudiese detener también aquí a los personajes estos. Estaría chulo. A mí me gustaría al menos. Vale.
Vamos a hacer aquí una fila. Que no pase nadie. Vale. Y lo que no sé es por qué no tienen sonido, tío. Que generalmente suelen decir resist, resist. Twinkle fireworks. Madre mía. Espérate que esto explota todavía. Vale. Vamos a prepararnos. Que aquí van a ver, van a llover hostias por todos lados. Empezamos a hacer ya una estadística de cuántos heridos. Venga, yo digo que igual, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 200 por aquí y 100 por allá. Yo digo que unos 12 heridos. 12. Sé que es una burrada, lo sé. Vale, vosotros sois los que vais a hacer las detenciones por este lado. Vais a ir de dos en dos. En teoría, si empiezas por detrás, por ejemplo, si este viene por aquí detrás y empieza a detener a este de aquí detrás, este detiene a este y así, y los de delante no lo ven, entre comillas, tardan más en reaccionar que si vas directamente por delante. Si es verdad, pues a ver, yo alguna vez sí que lo he probado. Sí que lo he probado. Ahora, no os confirmo al 100% que funcione. Eso no os lo confirmo al 100%. De todas maneras, voy a ir sacando ya el furgón de detenidos. Además, dos furgones de detenidos. Para así, según arreste a uno, llevarlo al furgón. Y no perder mucho tiempo. Vale, los voy a dejar por aquí detrás. Incluso aquí metido. No. ¿Entra o no? Mira, ese le voy a dejar ahí. Perfecto, perfecto. Cago en 10. Uno ahí, otro aquí. Perfecto. Así los tengo a mano. Son 4 y 4. Vale, son 11. Vale. Chicos, vamos a reventarlos. Cuidado, 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 cuidado. Vuelve, 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 vuelve. Ayuda a tu compañero, ayuda a tu compañero. Mierda, los tienen rodeados a esos dos. Coño, se vienen. A ver, no, ya está, ya está, ya sé lo que tienes que hacer. Tú ven aquí, lánzala aquí, lánzala aquí. Ya. No me jodas, no me jodas. No, 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 no. Ah, ya están detenidos. Ah, vale, hemos detenido a los de los carteles. No, no, pues os vais a venir todos detenidos, ¿eh? Sí. Os vais a venir todos detenidos. A mí no me jodas. Vale. Deténla, deténla, deténla. Ahí está. Vosotros dos me detenéis a este. Y vosotros dos me detenéis a esta de aquí arriba. Vale, son 5 heridos. Epa, la pistola no. Vale, perfecto. 1, 2, 3. Con este son 4. 1, 2 y 3 son 4. Tú metes este aquí, vale. Y tú también, detrás de esta, para aquí. Hostia, que aquí hay otro más. Vale. Tengo que estudiarme bien los de las manifestaciones, porque por lo que estoy viendo, hay X personas que son como las que llevan la manifestación, entre comillas. Y esas personas a las que hay que detener. Vale. Entonces, este que vaya haciendo el triaje de los heridos.
Está herida leve, vale. Perfecto. Bueno, ha sido menos de lo que yo pensaba. Vale, es este leve. A ver. Tú también estás leve, vale, son 5. Vamos a empezar a llamar a ambulancias en cuanto vaciemos aquí. 3 y 3, soy un 6, tú también aquí, tú aquí y tú aquí. Recordemos que son 4 los agentes heridos. Con lo cual va a haber una unidad que se vaya con menos agentes para casa. Esta unidad va a ir con 4, vale, pues va a ser esta. La de arriba. Que ya se va con 5, 4, 6. Ah, vale, esta se va con 6 también. Pues una se va con 4, que va a ser esta. No. Ah, vale, ya está, ya está. Tú al coche. Son los dos del coche. Vale, sigue por aquí el triaje. Y como ya hemos resuelto la movida más grande, vamos a llamarlo así. Vamos a llamar por ahí a un par de... al vehículo de intervención rápida. Por aquí, vamos a ver. ¿Tú te puedes ir ya a la comisaría? Central, problema comisaría. Tú para la base, tú para la base. Central, Tú a problema comisaría. 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 Y comisaría. Central, problema comisaría. Voy a dejar este carril libre. Vale. Que te marches para la base, pesado. Vale. Y tú llegas aquí perfecto para atender a las víctimas de nuestra manifestación. Vale, vamos a mandar dos ambulancias de soporte vital básico. Voy a llamar una de la Cruz Roja también, que no la hemos utilizado, no la hemos llamado en este vídeo. Y me gusta mucho utilizar a todos los miembros a todos los cuerpos de seguridad. En este caso, salvamento. La Cruz Roja además creo que es un grupo voluntario. Sí, Cruz Roja es un grupo voluntario, al menos donde yo vivo. Quitaros del medio, cojones. Estaría guay también un plugin en plan de que les pongas así a apartar a la gente, pero que les digan directamente que es como que se ponga automáticamente dónde tienen que ir puestos cada uno. O sea, cada uno no, cada persona, ¿en qué zonas? Vale, y esto es algo que me comentaban los creadores, que fijaros la comparación de tamaños entre modelos. Una es enana y la otra es enorme. Vale, y tú coge un maletín y vete a curar a aquel. Cruz Roja se va a encargar de aquel entonces. El coordinador Orca puede volver a su vehículo. Por aquí, vais a ir cogiendo camillas. Joder. Ahí está. Vale. Y anda, mira. La ambulancia de los Orca también puede llevar a gente. Orca, orca y enfermero. El enfermero viene en la ambulancia junto con este, con lo cual... Tú, joder, qué lío tengo aquí. SVA técnico, vale. Tú vas a coger un maletín. Te vas a poner a curar a este. Tú vas a venir por aquí. Vas a dejar el maletín en el suelo. Te vas a quitar ya el traje de orca. No veo una puta mierda con la niebla. Vale, este está estabilizado.
Este también y este también, vale. Uy. Cómo agradezco que se vaya la niebla, en serio, ¿eh? Y que no coger la camilla, no te lo agradezco. Vale, perfecto. Te vas a ir llevando a uno. Tú me has quedado que eres técnico orca. Te cogen al herido. Y tú ibas con el BIR, con el vehículo de intervención rápida. Te puede montar de ahí. Tú más lo mismo. No voy a sacar ninguna ambulancia hasta que no tenga todo despejado porque no sé por dónde van a salir. Y a veces se rayan estas ambulancias. Así que... Técnico orca a tu coche. Enfermero orca a ambulancia. Vale. Tú vas aquí. Tú vas allí. ¿Tú tienes camilla? Sí. Ay, me falta una ambulancia. Pues vamos a una de soporte vital intermedio. Tú puedes ir a la ambulancia, tú vas aquí. Este es el médico, vale. Voy a ver por dónde se van. No. Que si se van por ahí no quiero que salgan porque está toda la gente y se van a quedar aquí acumulados. A ver si puedo mandarles, a ver. Aquí a todo el mundo. Aquí, iros para allí. Cojones. Es que si no tiene que pegar toda la vuelta la ambulancia, macho. Y la va a pegar, ¿no? ¿O qué va a hacer? No sé qué está haciendo esa ambulancia. Oh, sí, sí que sé que... Joder, la madre que la parió. Ya sé lo que estaba haciendo. Se ha metido por toda la hierba. Bueno, a ver, enfermero no, técnico. Esta va a ser la última emergencia de hoy, aunque me salga otra, voy a cortar en cuanto mande todas las ambulancias para el hospital. Llevamos media horita ya de... de vídeo. Y bueno, para quitarme el mono ya de grabar y para los que... Igual alguno queríais emergency, pues... Pues también, aquí os lo traigo. Vale, y ahora viene el gran momento. El gran momento. ¿Por dónde? Por allí, perfecto. Vale. Pero es que tampoco quiero que se vayan por la hierba. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner... Vale, que puedan pasar todos ya. Sobre mi hueco por ahí para las ambulancias. Tú también. Que vayan pasando todos, 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 todos. Mira, es que tiene que abrir hueco, tiene que abrir hueco ahí, sí o sí. Tú deja un momento de poner las redireccionales, aunque quede un coche nada más, pero así está bien. Fuera todo el mundo, fuera todo el mundo. Madre mía, cómo huyen. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Bien. Madre mía, qué, pero qué fila de personas. Uf. Pues que explote. Que explote porque yo lo voy a dejar aquí. Así que nada, chicos. Me voy a despedir con esta vista, con una vista aquí del hospital. Charrayal de la camilla. Así que nada, me voy a despedir por aquí ya. 35 minutos de vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de Emergency 4, que hacía tiempo que no subía por aquí. Así que nada. Ay, qué tos más mala tengo. Lo dicho, espero que os haya gustado, dadle like,
Comentad qué os ha parecido, qué mod queréis que traiga el siguiente. Y ya me podéis disculpar por no traer Emergency de tan seguido, porque, bueno, ya sabéis que a mí me encanta la aviación y doy más prioridad a la aviación que a la Emergency. Pero bueno, todo puede cambiar, todo puede ser que todos los domingos haya Emergency, o directo de pues, Eurotrack o American Track. No sé si habrá más directos de American Track o Eurotrack. Depende de lo que me digáis, de lo que demandéis, depende. ¿Sabéis por qué? Pues porque el otro día hice un directo que a la larga solo han visto 60 personas, solo tiene 60 visualizaciones, y durante el directo no lo vio nadie. También es verdad que lo avisé con poco tiempo, pero como no lo vio nadie, pues no me apetece hacer más directos hasta que no me lo pidáis como tal. Así que, lo dicho chicos, que no me quiero alargar más. Espero que os haya gustado el vídeo Ahora, atiende a la y víctima y trasládala. me voy a quedar ya atendiendo a la víctima esta. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, mandando la SV. Así que, ¿dónde está? ¿Dónde estás muerto? ¿Esto es? Ahí va. Bueno, hasta otro vídeo. Chao, chao.